juguete. Mostralo acá. Muy bueno. Oh. Tenemos uno. Facundo Álvarez te invita a pescar los grandes pejerreyes de Berisso. Comunicate al teléfono 2215 92 17 46. Te esperamos en la Feria de Caza, Pesca y Outdoors Armas 2022, con las novedades y tendencias para tu deporte favorito. Pesca, tiro deportivo, náutica, cuchillería, indumentaria, turismo. Visítanos del 13 al 21 de agosto en el predio de La Rural. Hola amigos de Zona Pesca y del Pescador, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. En esta ocasión vamos a mostrarle algo de bollitas para armado de líneas, algo básico. No puedo mostrar todo por una cuestión de tiempo, pero mostrarle algo de lo que tenemos, por ejemplo, en bollas esféricas de diferentes tamaños, diferentes colores, a partir de 13 milímetros en adelante hasta 50, de la más grande, algunos que usan para armar líneas de lisa, o también medidas intermedias para bigotera, pilotín, líneas de 3, 4, 5 esféricas, que están muy buenas y vienen colores muy lindos. Después, como verán, tenemos algunos modelos de pilotines, pilotines de plástico, pilotines de poliuretano, con esmerillón, fijos, de telgopor, diferentes materiales, diferentes tamaños, modelos, formatos, eso para el gusto del pescador. Algo de lo que son boyas yo, también a partir de 10 milímetros, bien chiquititas, en adelante, para armar tramposa, para armar línea de directamente con boya yo, para regular la brazolada, son súper prácticas. Y bueno, después acá hay algo, un surtidito de lo que es boyas. Tenemos boyas de madera balsa como la clásica y conocida Cribal, algunas de la marca Equifish, poliuretano como la marca Big Cloth, por ejemplo, en diferentes también formatos, colores, siempre hay un montón de variedad. Acá hay poquito, pero tenemos mucha más variedad, de la marca Superflot, de la marca también Mauri, Paraf. Tenemos bastante variedad, bastantes modelos, bastantes colores, eso. Cualquier cosa nos consultan, tienen nuestros datos ahí al pie de la pantalla. Nos escriben buscando algún modelo especial, algún modelo de bigotera, de boya, formato, lo que ustedes quieran. La Unión Pesca presenta su nueva parrilla Cactus, muy práctica. Viene en tres piezas. Las patas cumplen la función de estacas. Tiene 5 posiciones regulables, es de acero con 4 milímetros de espesor. Venta mayorista al teléfono 11 54 31 71 03 o al WhatsApp 11 67 25 2300. Visita la página www.launionpesca.com.ar. Sí, amigos, y ahora nos vamos un ratito a Laguna La Renera, esta laguna que sigue rindiendo de a poco con pesca de costa. Hasta allí fui el ruso Schlinger y esto es lo que pasaba. Hola gente, buen día. Hoy nos vinimos con el amigo Fernando Juárez a Laguna La Renera, un día muy feo, frío, pero bueno, a ver si le podemos mostrar algo de pesca de pejerrey. Está por venir un concurso muy lindo acá en la laguna y bueno, a ver si le podemos mostrar algo del pescadito que tiene. Muy bueno, están saliendo, excelente tamaño, todo. El día muy feo, pero bueno, acá estamos metiéndole garra para ustedes.
buen día, amigo. Mirá, acá vinimos a hacer un relevamiento en la laguna de la Arenera. Terrible el viento, Greg. Terrible, muchísimo viento. Mirá cómo estamos abrigados. Está lloviendo, también vienen las garugas. Pero bueno, esto no nos impide venir a hacer el relevamiento y vamos a probar a ver cómo están los pejerreyes de la Arenera. Sabemos que hay muy buen pescado. Un día bravísimo, de mucho frío, viento este, sudoeste. Sí, dan ráfagas de 71 kilómetros. La laguna se ve hermosa, movida, le ha entrado agua por suerte y a poco, viste, con esas pocas lluvias, que se ha repuesto. Así que bueno, esperemos que llueva más, así la podemos tener. Disfrutar otros años más todavía. Está en una excelente laguna con mucho. Que no se vaya a perder. No. La laguna es de barro. Y bueno, a ver si le podemos mostrar algo de algún pejerrey, algo como lindo, como la gente, porque viene un concurso ahora en unos días, un par de meses antes, más adelante. Hay concurso, así que bueno, vamos a ver si le podemos mostrar los pejerreyes buenos que tiene la laguna de la Arenera, que sabemos que tiene muy, muy buen pescado. Así que bueno, vamos a ver si tenemos suerte y vamos a probar, vamos a hacer los primeros intentos y ya después les mostramos. Bueno, al pelo, Fer, nos vamos a mostrar algo, ¿eh? Dale. Arrancamos bien, Fernando. Arrancamos bien, el primer tiro ya tuvimos pique. Qué lindo, está medio bravo para estar, pero bueno. Está bravo el viento, como habíamos dicho que está bravísimo el viento. Pero bueno, acá le estamos buscando un poco el reparo de los juncos nosotros. Y bueno, mirá, ya tuvimos pique. Y ahí viene. Ahí viene. Mirá que pejerrey. Nos tiene acostumbrado a esto, a esta calidad de pescado que hay acá. No podemos ir a otra laguna, tenemos que respetarla, pobrecita. Sí. Nos ha dado tantas cosas lindas que tenemos excelente pesca en esta laguna. Buen pescado. Facundo Álvarez te invita a pescar los grandes pejerreyes de Berisso. Comunicate al teléfono 2215 92 1746. Te esperamos en la Feria de Caza, Pesca y Outdoors. Armas 2022 con las novedades y tendencias para tu deporte favorito. Pesca, tiro deportivo, náutica, cuchillería, indumentaria, turismo. Visítanos del 13 al 21 de agosto en el predio de La Rural. La mejor carnada de zona norte en Carnadas Alfredo. Luis García 962 Tigre. Mojarras seleccionadas por tamaño. Comunicate al teléfono 4749-0244 o al 1160-43-3297. En Mar del Plata, Sandocán te invita a pescar toda la variada de altura. Salmones, meros, chernias, pez limón. Comunicate al teléfono 54911-4986-7694. En Laguna La Picasa del Sur de Santa Fe podés alquilar tracker con motor de Joaquín Azaín. Comunicate al teléfono 2215 95 2801 en Facebook e Instagram Joaquín Azaín. También ofrece sus servicios de guía de pesca en Berisso.
Sí. El viento fuerte. Mucho yuyo ahí, viste, con el viento y bueno, tenemos que estar limpios con nylon porque si no cortamos, viste. Pero bueno, algunos les vamos rajeteando de a poquito. Con lo feo que está, venimos bastante pasado. Dificilísimo está, viste. Bravo el viento está. Muchísimo viento, se recontra ensució, como lo venimos diciendo, el agua y bueno, es constante el chullo que se te pone en el aire, estás constante, es limpiando todo imposible. Así que vienen tragados los pescaditos y bueno, no zafan, si no se los vinieron. Muy bueno, muy buen pescado. Terrible, hermosa pesca. En Zona Norte, el guía Gustavo Almela te invita a pescar los grandes pejerreyes del Río de la Plata. Salidas diarias desde Puerto Norte, frente al Aro Parque. Comunicate al 11 63 98 59 96. Hola amigos, bueno, vamos a mostrar una novedad, como hacemos siempre. Esta es una caja bolso que nos sirve como asiento también, como banco. Realmente está muy buena, muy copada, algo novedoso, ¿sí? Tenemos un compartimiento principal bien grande, bien amplio, donde podemos poner los riles, podemos poner alguna caja divisoria también adentro, ¿sí? Y acá arriba tenemos un lugar como para poner señuelos y bueno, las distintas cosas que tenemos de pesca. ¿Sí? Con muchas divisiones, tanto en la parte de la base como en la tapa. ¿Sí? Como decíamos, lo bueno es primero que es bolso, ¿sí? O sea que esto nos lo colgamos. Bueno, justo lo enganché acá. Y nos libera, bueno, lo enganché y cuando lo cerré. Y nos libera las manos, ¿sí? Está buenísimo, re práctico. Y aparte lo podemos utilizar como banco, ¿no? Nos podemos sentar acá arriba tranquilamente. Realmente está muy muy bueno. También tenemos obviamente todo lo que es bolsos tradicionales y las cajas de pesca, pero queríamos mostrar este modelo que entró recientemente de la marca Albatros. Está muy bueno y bueno, hay pocas unidades, así que comuníquense, así no se lo pierden. Nos vemos en la próxima.
pescado, mirá. Tremendo, tremendo. Excelente, mirá lo que es. Los tiros que estamos haciendo, están saliendo muy buen pescado. Nos costó muchísimo por el viento, muchísimo. Pero bueno, están saliendo. El pescado de la arenera, mirá, es terrible. Terrible pescado. Bueno, gente, hoy se terminó la jornada. Nos está corriendo el agua, como pueden ver, nuevamente. Así que bueno, algo le podemos mostrar de pesca. Con el amigo Fernando, acá le manoteamos 8 excelentes pejerrey. Van a ver las filmaciones. Miren lo que es esto. Terrible pesca. Así que bueno, Fer, nos vamos para casa. Nos vamos, abandonamos ya la pesca porque un día complicado, con muchísimo frío, mucho viento. Se ensucia mucho el agua, mucho pasto, pero bueno. Por lo menos tenemos algo para mostrarle a la gente de Pasión por la Pesca. De la arenera. De la arenera. Excelente pejerrey. Es para venir. Sí, es para recomendar. Muy recomendable porque tiene muy buen pescado. Así, donde tengan 2 o 3 días lindos, así hay que aprovechar a venir porque se activa mucho el pescado. Hay que venir. Hay que venir porque tiene muy buen pescado. Bueno, al pelo, Fer. Nos vamos. A la próxima. Vamos. A la próxima. Bueno, para muchos que preguntan, dice, ¿qué día abre? Bueno, abre lo que es viernes, sábado y domingo y feriado, obviamente. La pesca está así, está tranquila, ¿eh? Muchos dicen, voy a sacar mucho pescado. Mire, no se saca mucho pescado, ¿eh? Son 4 o 5 piezas por caña, es lo que está dando el promedio, pero lo que pica es bueno, siempre lo decimos. Vale a veces un viajecito. Y véngase preparado con 2 o 3 cañitas para buscarle la pesca tanto cerca como lejos, ¿eh? Porque a veces el pescado se comporta de esa manera. Lo que sí rogamos y rezamos todos juntos, que llueva para que le entre agua y este pejo no se pierda, porque la verdad que está muy, pero muy bajo. Vamos a una segunda pausa. Volvemos enseguida, amigos. Tigre, el arco iris, verdulería, frutería, carnicería y almacén, venta mayorista y minorista. Solicita el delivery sin cargo. Visita el arco iris en calle Santa María 3061 Tigre, a solo 5 minutos del Nordelta, o comunicate al teléfono 4731-0705 o al WhatsApp 1522-83-3831. La mejor fruta y verdura de la zona. En Reconquista, provincia de Santa Fe, viví tu aventura de pesca junto a Cabañas La Amistad. Los mejores guías de pesca de la zona, alojamiento propio en cabañas en la isla, con un servicio totalmente completo. Comunicate al 3482-514065 o visita el Instagram cabanas-la-amistad en Facebook Cabañas La Amistad. En Ensenada Iberizo, Gustavo Rosales y Agustín de Miguel de Cachivatín te invitan a pescar los grandes pejerreyes de Iberizo. Incluye carnada, ceba, desayuno, almuerzo con bebidas. Embarcación tracker de 6 metros 50, con fuera de borda de 90 caballos. Comunicate al 2215 66 97 74 o al 2213 0999 59. En Ensenada Iberizo, pesca junto al guía Miguel Puebla. Pesca Halcón. Pesca los grandes pejerreyes de esta zona junto a este experimentado guía de pesca. Comunicate al teléfono 2216 521282 o visita el Facebook e Instagram Pesca Halcón. Audio Jungle.
Mirá como un pescadito parece. Aparecieron. Ahí para la derecha. Ahí. Ahí. A verlo. Ahí va. Espectacular. Está medio el vientito de atrás. Reel MD Tuning. Muerde el avión, ¿eh? Ahí cae. Esto trae pejerrey, ¿eh? ¡Qué gordito, eh! Buen gordito sacate, amarillito, ¿eh? Vamos, Ramón, ¿eh? Guarda la púa. Claro, y bueno, con la toque para el concurso. Sí, sí, lo buscaste con la toque, ¿eh? Sí. Allá afuera. Muy bien, Ramón. Traje suerte. Bueno, si un bagre lo voy a comer, ¿eh? ¡Bah! ¿Por qué lo trae así atrás? Siempre. Allá viene, mira, viene. Pejerrey, lindo peje. Te dije, vino el polizonte de la suerte. Pero tenés que poner un reel frontal. Encarnada, Pará, yo te dije que iba a sacar uno, ¿o no? La encarnada fue espectacular. Buen peje, ¿eh? Qué lindo peje, che. Vamos. Muestre. Buen pescado. Encarnadita, ¿eh? Encarnada. Espectacular, con mojarra fresca. A que todos empiezan con esa ahora. Hola amigos pescadores, ¿cómo están? Bueno, estuvimos haciendo un par de relevamientos en Costanera Norte y lo que es el Parque de los Niños para ver cómo está la pesca de costa. En cuanto al pique en Costanera Norte, bueno, tiene sus días, no está fácil. La pesca nocturna está dando mejores resultados. Y bueno, después tenemos acá, como estamos viendo, atrás nuestro el Parque de los Niños, un lugar hermoso.
ya está entre Capital Federal y Vicente López. Lindo para venir con la familia, con juegos. Hoy por suerte un día soleado muy lindo para estar. El pique está difícil también en líneas generales. Acá mayormente se intenta la pesca de fondo, tirando lejos, ya que es una zona más baja que frente a Costanera Norte, así que hay que buscarlo más afuera. Emplean cañas de lanzamiento potentes, de 3,50 m a 4 metros, riles cargados con multifilamento de 0,10 o 0,6, labrando distancia con plomo de 150 a 180 gramos, y bueno, encarnando con, puede ser mojarra atada, o filete de pejerrey, o mismo de dientudo, siempre tratando de ganar distancia, y bueno, con algunos buenos resultados se lograron un par de lindos bagres amarillos y también algunos pejerreyes. Siempre conviene venir cuando hay viento sur, con marea alta, buscar ese tipo de días para tener más chance de pesca. Y bueno, como siempre, recomendarles una pesca gratuita de costa y que bueno, siempre tiene muchos adeptos. Así que bueno, espero que les guste la nota y seguimos con más del pescador. Si visitas Laguna La Picasa, podés contratar los servicios del guía Santiago Herlain. Pone de 3 embarcaciones tracker totalmente equipadas para ofrecerte una excelente jornada de pesca. Celular de contacto 2473-469572. Facebook Santiago Herlain. Los grandes matungos de la Salada Grande de Madariaga, pescalo junto a Diego Palas. Comunicate al 227-510361 en Facebook e Instagram Diego Palas. En zona norte del Río de la Plata, Juanpi Pesca te invita a pescar pejerreyes y variada. Embarcación tracker de 6,40 metros, salidas diarias desde Guardería Suelten Amarras. Comunicate al teléfono 11 60 94 95 13 o visita el Instagram juanpi-pesca. Desde Ensenada, el guía Nicolás Quinn te invita a pescar los grandes pejerreyes de Berisso. Comunicate al teléfono 2213 55 11 78.
tal a todos? Acá estamos en el canal 9. Domingo gris. Estuvo lloviendo anoche. A ver si alcanza a ver el puente. Vamos a intentar si podemos ingresar por la calle acá, por el acostadito ahí del canal, el terreplén. A ver si no hay mucho barro y llegar a algún lugar y poder probar. Vamos a ver si podemos pescar algo. Vamos a intentar llegar al lugar de pesca primero, porque ya le había dicho, estuvo lloviendo y un poco de barro hizo. A ver si acá, a ver. Miren qué lindo. Ah, creció un poco el canal con la lluvia de estos días. El lugar espectacular. No corre una gota de viento. Anoche llovió, cayeron piedras. Y yo hoy me vine a pescar. Solo, como verán, como loco malo. A sacar, no sé, algo. Vamos a tirar para la carpa, sacamos un bagre. Lo que se pueda pescar. El lugar es muy lindo. Acá, lástima que dejan mucha mugre. Miren cómo dejan las botellas, los vidrios. Se puede hacer foguito. Se puede acampar. Y el lugar de pesca es este. Armo los equipos. Voy a armar la caña. Tengo un par de cañas de dos tramos chiquitas de 1,80 m, otra de 2 metros. Esta es una de 3 metros telescópica que voy a armar ahora. Para no ser muy largo, lo hago en cámara rápida. Estoy esperando y ya pico una. Está armando el equipo. A ver. Está armando el equipo. Oh. Ay. No. Así comenzamos la jornada de pesca con un bagrecito. Acá el anzuelito.
Acá lo tiene. Un bagrecito. Primer pique. Primer pique de la mañana. Recién acabo de tirar la caña. Estaba armando la otra, ustedes lo están viendo, que todavía no terminé de armar la segunda. Vamos que hacemos la devolución. Vamos a tirar de vuelta. Tiramos nuevamente a ver qué pasa. Continuamos con el armado de la otra caña. Ponle carnada a esta. Ponle carnadita. Ahí tiramos. Le mostramos ya que tiramos la otra caña. Mientras esperamos. Esperamos el pique. Vamos. Se agarró una llovizna y me voy a meter el auto. Tiramos la otra. Una llovinita, vos podés creer. Tengo que aguantar dentro del auto. A ver si pasa. Seguimos acá. Bueno, como ustedes vieron, armé dos cañas con una masa, que hago unas bolitas chiquitas. Y era el anzuelo. Y ahí donde las agarrás. Pero bueno, con el harinado lo que hacemos es atraerlas un poco al lugar. Vamos a ponerle. Si te llegás a Laguna La Zoraida de Villa Cañas, podés contratar los servicios del guía Daniel Gasol. Seriedad y responsabilidad. Dispone de lancha Tracker 620 totalmente equipada. Celular de contacto 236-436-4281. En Facebook, Daniel Gasol. Laguna La Zoraida Pesquero Luis Robea de Villa Cañas. En Laguna La Picasa, Pesquero El Amanecer, podés contratar los servicios de Luis Formaggio, Chino Pesca, experiencia y responsabilidad. Celular de contacto 2477-464200. En Facebook lo encontrás como Luis Formaggio, Pergamino, Guía de Pesca. En Laguna La Picasa podés contratar los servicios de excursiones de pesca embarcado. De Hernán Fiorentini y su staff de guías disponen de lanchas Tracker totalmente equipadas. Consulta también por excursiones de pesca a Laguna La Zoraida y excursiones al río. Celular de contacto 3382-447311. En Facebook, excursiones de pesca embarcado. La Unión Pesca presenta su nuevo copo con mango extensible construido con materiales de primera calidad. Excelente ceba de pescado, ideal para la pesca de pejerrey. Carnadas gran pique,
Mojarras saladas envasadas al vacío no generan olores fáciles de encarnar. Filet envasado al vacío, masa, harinados para la pesca de variada. Tablas para pesca y municiones. Venta mayorista al teléfono 54 31 71 03, WhatsApp 11 67 25 2300. Venta minorista en tu casa de pesca amiga. Nuevo Milenio presenta su nuevo kayak Xtreme, especialmente diseñado para la pesca deportiva. Con tapa y tambuchos extremos, tapa tambucho central, respaldo ergonómico, posacañas. Eslora de 3,40 metros, manga de 86 centímetros, puntal de 40 centímetros, peso soportado hasta 160 kilos. Línea completa de salvavidas. Remeras con excelentes diseños, filtro UV y secado rápido. Podés ver los productos en Juan B. Justo 3836 Cava o comunicate al teléfono 4588-1352, WhatsApp 11-2556-7859. Hola amigos del pescador, ¿cómo están? En esta ocasión queremos mostrarles algo de mates y bombillas que han ingresado modelos nuevos, por ejemplo la marca Discovery. Mates de acero, de doble capa, son térmicos, mantienen la temperatura de la yerba para aquel que toma no muy continuamente, entonces le mantiene la yerba caliente y siempre va a estar bien el mate. Tenemos este modelo, por ejemplo, en tres colores diferentes. Tenemos también que entró de la marca Discovery el nuevo modelo que viene ya con bombilla y tapa. Algunos también lo terminan usando a veces como un vaso térmico también sin la bombilla. Tenemos en el mismo diseño también de la marca Explorer, también en tres colores, verde, negro y blanco. De la marca Explorer también un mate también de doble capa de acero, térmico, más chico. Este ideal para el posavasos del auto, queda justito. De la marca Coleman, también base o mate de acero. Acá tenemos otros tres modelos también, de acero, doble capa. En tres colores, verde, negro y blanco, y después los clásicos mates camineros que le llaman, con diferentes estilos, no sé, de algarrobo por ejemplo, con acero, con alpaca, el clásico mate de calabaza, este por ejemplo viene con algún dijecito, y bueno, acá como verán, algo de bombillas, bombillas de tambor, bombillas planas, tenemos otros modelos también más de bombillas, para combinar como ustedes quieran, la medida que necesiten para el mate que necesiten. Así que bueno, tienen nuestros datos ahí al pie de la pantalla, cualquier cosa nos escriben, nos consultan por cualquier modelo o por algún otro modelo que estén buscando y bueno, nos salen a asesorar. Un abrazo. Y vamos a mostrar un poco lo que son bolsas de dormir para temperaturas bajas, ¿sí? En este caso vamos a mostrar los de la línea de la marca 4, lo que tenemos disponible en nuestro local. Tenemos otras marcas, otras variedades también y de menos rango de temperatura. Vamos a arrancar por la Bosque, que esta es una bolsa que la vendemos muchísimo y hasta menos 5 grados de temperatura extrema. Una bolsa muy copada, muy abrigada, muy cómoda, con un precio excepcional. La tenemos de oferta en nuestro local, por eso que la vendemos muchísimo. Y realmente está muy buena, una bolsa de muy buena calidad, muy buen rango térmico y con muy buen precio. Después se dice así, por ejemplo, acá la tenés cerrada, bueno, ahí la teníamos abierta para que se vea un poco, y ahí la tenés cerrada la Bosque 280. Es una bolsa de 280 gramos, ¿sí? Esta, por ejemplo, es la Yeti de Waterdog, se hace una bolsa de hasta menos 18 grados de temperatura extrema, viene con la bolsa de compresión. ¿Qué es una bolsa de compresión? Vamos a mostrarlo para aquellos que por ahí no saben. Esto que tiene acá afuera, la bolsa de dormir, es una bolsa de compresión, que lo que hace es uno la va comprimiendo, justamente como dice la palabra, y la achica muchísimo para cuando la queremos llevar adentro de una mochila, en algún lugar que no ocupe espacio. Bueno, ahí la vas tirando hasta dejarla hasta la mitad de su tamaño normal, digamos, ¿sí? Eso hace que la comprima y ocupe mucho menos espacio. Bueno, esta es una bolsa también excelente, ya es una bolsa un poco más costosa, pero bueno, para un rango de temperatura muy, muy, muy grande, ¿no? Hasta menos 18 grados de temperatura extrema. Siempre hablamos de temperatura extrema en lo que son bolsas de dormir porque es el rango máximo que donde se podría utilizar. Siempre las bolsas de dormir tienen un rango de temperatura extrema y un rango de confort. En ese rango de confort, por ejemplo, esta bolsa debe ser un rango de confort de menos 5 grados, más o menos 0, menos 5 grados, vas a estar súper recontra bien.
pero hasta menos 18 nos indica que podemos pasarla dentro de todo bien. En este caso, acá, bueno, me tuve que meter al auto porque se levantó una llovizna y moja. Puse la campera, no traje equipo de agua y está mojando. Así que vamos a hacer el aguante de acá un rato. Mientras no llueva fuerte, me voy a quedar. Porque si llueve fuerte, me tengo que ir por el camino. Ustedes ya vieron las imágenes. El camino bastante feo. Miren cómo se mojó toda la puerta del auto. La llovina. Está toda... parece que no, pero cae suavecito, pero moja. Así que me quedé acá. Ahora voy a preparar unos mates mientras esperamos el pique. Que voy a seguir informando desde la orilla del Canal 9. Se fue. Salió. Continúa vos. A ver si tenemos suerte de sacar otra más. La verdad que se quedó el pique muy tranquilo. Paró de lluvinar. Hay un poquito de viento, no mucho. Así que vamos a seguir mostrando algunas imágenes más. Finalizado. No tuve. Tuve un par de toquecitos, pero no. No se engancharon, así que ya me estoy yendo. Me tengo que ir a trabajar. Lamentablemente, ya voy a empezar a desarmar todo y ya retomo el regreso a Dolores, que estoy acá nomás al ladito. Así que es todo por hoy. Ahí le muestro cuando desarmo todo. We'll be right back.
llegamos a la ruta. Un poco barro, pero llegamos. Hasta el próximo video, gente. Chau, chau.